El gobierno invertirá 109 millones de pesos para obras en La Rioja en el marco del plan Más Cerca. El jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina afirmó en un acto en Casa de Gobierno que los intendentes son la piedra central de este proyecto. Uno de los acusados por el caso Píparo se autolesionó durante una audiencia del juicio y recibirá tratamiento psicológico. El Senado aprobó por unanimidad la ley que prohíbe el trabajo infantil y sanciona a sus promotores. La Corte Suprema de Justicia anuló el fallo que ordenaba cerrar la causa por la voladura de la fábrica militar de Río Tercero y que involucra a Carlos Menem. Roberto Baradel advirtió que si no hay una respuesta del gobierno bonaerense, el conflicto docente se extenderá en el tiempo. Los docentes de la UBA reclamaron ante el rectorado para que deje sin efecto las cesantías de profesores mayores de 65 años. La AFIP investiga al árbitro de fútbol Pablo Lunati por presuntas irregularidades en su conducta fiscal. Gonzalo Higuaín dijo que la selección está cada vez más sólida a pocas horas del partido con Venezuela.